Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Silvana y en el día de hoy lo que vamos a preparar es un rico pollo al horno. Esta es mi forma de hacer el pollo al horno. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero bueno, yo les voy a compartir mi receta. Es muy fácil, muy sencillo y muy delicioso. Los ingredientes son obviamente pollo. Yo aquí tengo 6 piezas de pollo. Tengo 2 cebollas cortadas así a lo largo como pluma. Tengo aquí un kilo, un poquito más de un kilo aproximadamente de papas, que las tengo cortadas así, también tipo juliana, gruesecitas. 4 dientes de ajo que voy a picar chiquitito. Vinagre tinto, aceite de oliva para los aliños, pimentón, paprika, ají de color, pimienta negra, comino y orégano, obviamente sal. Así que ahora vamos a la preparación. Yo aquí en esta misma fuente donde voy a colocar el pollo voy a preparar mi aliño. Si es posible, déjenlo unas cuantas horas este pollo en este aliño. Si de un día para otro, mejor. Yo lo voy a hacer inmediatamente porque lo estoy haciendo para ustedes, pero lo ideal es tenerlo unas cuantas horas. Bueno, vamos a picar los dientes de ajo chiquititos, todos los dientes de ajo. Bueno, una vez que tengamos el ajito picado, vamos a comenzar a aplicar nuestros aliños, todos menos la pimienta. Vamos a poner ají de color o pimentón rojo, dulce o picante, como sea su gusto, pueden mezclar los dos. Aproximadamente una cucharada y media. Comino molido. Una cucharadita de té. Orégano. Una cucharada. Esto es un aliño bastante intenso. Vamos a agregarle sal. Vamos a agregarle un chorro de vinagre, un chorro generoso. Y aceite de oliva, también un chorro generoso. Vamos a mezclar muy bien este aliño. Le he agregado como un medio vasito de agua, muy poquito. Y bueno, ahora que está bien mezcladito, vamos a poner el pollo y lo vamos a rebozar muy bien. Por eso les decía que lo ideal es remojar el pollo de un día para otro, por lo menos unas 2 o 3 horitas. Pero bueno, queda rico igual, solo que el sabor queda más impregnadito en el pollo, si lo hacen inmediatamente. Y ahora vamos a poner nuestro pollo adentro. Yo al pollo le saco la piel, pero eso es opcional. Si a ustedes les gusta la piel, se la dejan. A mí no me gusta la piel. Ahora lo que vamos a hacer con las papas es agregarle un chorrito, muy poquito de aceite de oliva y pimienta, y con las mismas manos las vamos a revolver para que se impregnen con un poco de pimienta. Y ahora con nuestras mismas manitos vamos a ir acomodando la cebolla y las papas por entre medio, y sobre todo para que también cojan un poco del sabor del aliño que hemos preparado para el pollo. Bueno, y ahora nos vamos al horno fuerte, unos 200-220 grados, alrededor de una hora aproximadamente. Ahí ustedes tienen que ir viendo cuando el pollito ya esté cocidito, bien doradito, las papas ya estén blandas, aunque no del todo, porque siempre quedan un poquito al dente, ya estamos listos. Bueno, y nuestro pollo al horno está terminado. Lo puse aquí porque está muy caliente. Ay, si ustedes pudieran oler como yo estoy oliendo este rico pollo, con este rico aliño que hicimos, queda un pollo fantástico. En realidad el pollo queda rico como sea que se haga, pero así se los recomiendo mucho. Esta es mi receta. Esta receta yo no la he sacado de ningún sitio. Esta es mi forma de hacer el pollo al horno. Tengo otras formas, pero son mucho más sencillas. No llevan casi nada de aliño, pero esta forma me encanta y por eso quería compartirla con ustedes. Aparte que me lo han pedido bastantes personas. Las papas están asaditas aquí al horno, la cebolla está asada, muy rica, y todo con el sabor, una mezcla de sabores súper rico.
Les recomiendo esta receta, ya se los dije. Si la preparan, me lo cuentan. Dale me gusta a mi página de Facebook. Por ahí me puedes escribir un mensaje, un comentario, lo que quieras. Y si tienes dudas, también lo haces. Suscríbete si no lo has hecho. Quédate aquí. Déjame tu comentario. Comparte el video. Cuídate mucho, mucho, mucho. Y te envío un beso súper, súper grande. Hasta el próximo video. Chao, chao.